bye mm -hmm. Una de las grandes ironías del siglo XX es que el gran escritor G. K. Chesterton, para aquellos que no hayan estado atentos, nunca fue a la universidad. Sin embargo, fue a la escuela de arte, y su definición de escuela de arte es en sí misma una escuela de arte. Una escuela de arte es un sitio en el que trabajan unas tres personas con una energía febril. Y todos los demás les idolatran en un grado que yo debería haber concebido como inasumible por la naturaleza humana. Chesterton no manifiesta a qué grupo pertenecía, pero fue a la escuela de arte porque pensaba que al menos estaba capacitado para convertirse en artista. Sin embargo, de manera accidental se convirtió en escritor. En el año 1900 le pidieron que hiciera la reseña de algunos libros de arte para una revista, y con ello señaló que había descubierto la profesión más fácil de todas, a la que se dedicó desde aquel momento. Pero su formación en el mundo del arte le sirvió claramente. El arte consiste en ser elocuente. Y G. K. Chesterton, el artista que pasó a ser escritor, escribe de manera visual, ilustra todo lo que dice con imágenes que cobran vida. Sus palabras se hacen carne. Aunque llegó a escribir sobre todo y más. El arte es un tema recurrente. Sus ensayos incluyen comentarios sobre casi cualquier artista importante que se pueda nombrar: Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Giotto, Botticelli, Turner, Reynolds, Constable, Monet, Gauguin, Picasso. Lo que le distingue como crítico de arte. Es la forma asombrosa en que sitúa a los artistas en su contexto más amplio, es decir, los pone en su sitio, pero también pone el arte en su lugar. Al haber sido creados a imagen de Dios, también somos creadores. El hombre es la única de las criaturas de Dios que es artista. Como bien dice Chesterton, el arte es la firma del hombre. Cuando alguien pregunta, ¿qué es el arte? Es tan indignante como cuando Poncio Pilatos pregunta ¿Qué es la verdad? cuando tiene la verdad delante de sus narices. Como afirma Chesterton, Pilatos demostró ser poco oportuno en su gusto por el epigrama. Sin embargo, si le hacemos a Chesterton la pregunta ¿Qué es el arte?, la respuesta que da es casi tan desafiante como la pregunta, porque no da una sola respuesta, sino que dice que la definición del arte es la exageración pero también que el arte es la disminución, la reducción del mundo a una escala menor. Dice que el arte debe ser sensacional, pero también debe ser sutil. Sostiene que el arte debe ser bello, abrumadoramente bello. Sin embargo, define las gárgolas y lo grotesco y los campesinos caseros pintados de Rembrandt. Ataca la vulgaridad y también la defiende. Ataca la originalidad y también la defiende. Ataca el arte de alto nivel, pero también lo defiende. Ataca el arte popular y también lo defiende. ¿Existe una contradicción? Sí y no. Chesterton es en sí mismo un pensador, un pensador y muy coherente. Pero tiene que corregir errores que se encuentran en los extremos opuestos y defender una verdad que siempre atacan desde diferentes perspectivas. Y por eso sus argumentos pueden parecer a veces contradictorios. Todos los grandes clásicos del arte son un reproche para la extravagancia. No en un solo sentido, sino en todos los sentidos. La figura de una Venus griega es un reproche a las mujeres gordas de Rubens y también un reproche a las mujeres delgadas de Aubrey Bursley. Esta es quizá la prueba de una gran obra de la creación clásica la cual puede ser atacada por motivos incoherentes, y que ataca a sus enemigos por motivos incoherentes. He aquí una prueba amplia y sencilla. Si oyes la acusación a una cosa por ser demasiado alta y demasiado baja, demasiado roja y demasiado verde, demasiado mala en un sentido y demasiado mala en el sentido contrario, solo entonces podrás estar seguro de que es muy buena. Existe otra razón para esta aparente contradicción en la explicación de Chesterton sobre el arte, y es que hay una contradicción en el corazón de toda verdad. La verdad es paradójica, por lo que el arte también lo es. ¿Qué es lo que hace grande a una obra de arte? ¿Qué hace que sobreviva a través de los tiempos? Chesterton defiende que lo que sobrevive es lo que tiene una cierta combinación de normalidad con distinción. Es decir, sencillez con un ligero toque de extrañeza. Es una historia lo suficientemente inusual como para que merezca la pena ser contada, pero inmediatamente inteligible cuando se cuenta. Eso es sentido común. Queremos que el arte nos impacte y nos sorprenda, pero también que nos reconforte y nos abrace, que sea extraño y familiar al mismo tiempo. Si se limita a ser solo extraño o solo familiar, fracasa como arte. Tiene éxito cuando podemos mirarlo y decir, he visto eso miles de veces y nunca lo había visto. La definición de las viejas obras maestras es que incluso cuando ya las hemos visto, hay algo inesperado en ellas. Cualquiera que se haya sentido perdido en una galería de arte moderno apreciará la crítica de arte de Chesterton explica exactamente por qué la mayor parte del arte moderno fracasa, aunque en un momento dado no tiene que hacerlo, dado que casi todo el mundo puede ver por qué fracasa. Sin embargo, los críticos de arte moderno intentan explicarnos al detalle por qué el arte moderno no tiene éxito, pero bien es cierto que las exclamaciones se han apoderado de él y se han vuelto más importantes que el propio arte, y los propios mecenas del arte tienen que fingir que lo disfrutan. Chesterton dice que hace falta cobertura moral para decir de la academia lo que sólo el niño tuvo el valor de decir sobre el traje nuevo del emperador. No lleva nada encima. Una cosa es aguantar el nuevo arte y otra muy distinta, aguantar la nueva crítica de arte. Muchos críticos han pasado de la proposición de que una obra maestra pueda ser impopular. A la otra proposición de que, a menos que sea impopular, no podrá ser una obra maestra. Supongamos que un hombre dice: ¿Por qué no soy libre de producir un efecto arquitectónico sublime con 37 tinas de agua, tres tuberías de gas y una caja de embalaje? ¿Por qué no puedo crear algo bello con estos objetos? De cualquier manera, no parece que haya otra respuesta que decir, de hecho, por qué no. Si él produjera una arquitectura sublime a partir de ellos, no me quejaré de esta sublimidad. Si crea algo hermoso con ellos, no los condenaré por intentarlo. Mi actitud hacia el experimento puede describirse. Como una expectativa paciente, de esperanza no exenta de dudas. Ansío el momento en que la pagoda de Tinas golpee mi alma como un rayo del cielo. Cuando me tambaleé de admiración ante un equilibrio perfecto, de pipas y cajas de embalaje que nunca había previsto ni en sueños. No digo nada de ese momento inspirador de mi vida, salvo que aún no ha llegado. El problema es el siguiente. Adoramos lo nuevo en vez de lo eterno. Y cuando nos decantamos por lo nuevo, siempre estamos cambiando nuestras lealtades, porque siempre habrá algo más nuevo. Fíjate en las escuelas de arte de los últimos 100 años. Impresionismo, posimpresionismo, futurismo, modernismo, posmodernismo, posposmodernismo. Los propios títulos dados a las nuevas escuelas solo hacen referencia a una secuencia de tiempo y a lo que Chesterton llama la monotonía de rivalidad. Señala, es como si una persona polémica se llamara juevista y el otro lo eclipsara por completo convirtiéndose en viernista. La noción de que cada generación demuestra que la anterior no vale nada y que la siguiente demuestra que no vale nada es una visión eterna de la inutilidad. La tragedia humana ha sido la separación del pueblo. De hecho, es evidente que los mismos progresistas que insisten en que el arte debe ser elitista y el público que es Dios cuando se habla de votos se convierte en un bruto cuando hablamos de libros y cuadros. Según Chesterton, Hubo una época en la historia en la que el arte estaba más conectado con la gente, en la que el abismo entre el sentido de la belleza y el sentimiento de la humanidad estaba casi roto, y eso fue en la Edad Media. Los medievales sabían que al hombre normal le gustaba ver una nube de escarlata y oro, y por eso el artista se aseguraba de que hubiera mucho escarlata y oro en sus manuscritos iluminados o en las ventanas de sus iglesias. También sabían que al hombre normal le gustan los monstruos y por ello construían gárgolas en las grandes catedrales. Tanto los artistas como el público estaban unidos en el espíritu de asombro, desde el evanista, que se maravillaba con la belleza de los objetos tallados, hasta el rústico más ignorante, que se maravillaba de que estuviera tallada. Y Chesterton dice que esta es la filosofía correcta, porque realmente es un milagro que pueda ser tallado. Un mono no puede hacerlo. Y cuando un hombre lo hace, está haciendo algo divino, está creando. Y eso es algo maravilloso. La verdadera debilidad, incluso de los mejores artistas nuevos, es que su extravagancia no surge de un mundo universal de asombro. Sino del mundo sin asombro. No proviene de la simplicidad, sino de la saciedad. Los pastores que vieron los primeros bocetos de Giotto se sorprendieron de que pudiera dibujar un rostro, pero se sorprendieron aún más de que pudiera dibujar un rostro hermoso. No obstante, el Giotto moderno. Está cansado de los rostros bellos y siente que aún podría sorprenderse de los rostros feos. Pero por ahí no hay un progreso permanente. No se puede rejuvenecer realmente, volviéndose más y más hastiado. ¿Cómo podemos reavivar el interés popular por el arte? No podemos dar por sentado que todo el mundo puede ser un genio del arte, ni suponer que todos los artistas son genios, o que los más lunáticos de entre ellos son genios. La solución no pasa por aumentar el número de artistas que puedan sobresaltarse con cosas comunes está en restablecer la afición y la receptividad, la receptividad a la sociedad humana. Y esa es otra cuestión, y de mayor peso. Lo que el mundo moderno quiere es su religión, o algo que cree un cierto espíritu último de humildad, de entusiasmo. Y de agradecimiento. Ni siquiera ha de hacerse simplemente educando al pueblo en las virtudes artísticas de la perspicacia y la selección. Hay que hacerlo, más bien, educando a los artistas en las virtudes populares del asombro y el disfrute. No sólo significa crear más giotos sino también crear más pastores. Hay un famoso dicho que dice que sobre gustos no hay discusión que valga. A todos nos gustan cosas y otras no nos gustan tanto, y estas son nuestras preferencias personales y ningún argumento nos puede hacer cambiar de opinión. Chesterton dice que en materia de arte el problema es que hay personas que prefieren discutir sobre el gusto porque no quieren que se resuelva la disputa, evitan las cosas sobre las que se puede discutir y sobre las que realmente vale la pena discutir, porque no quieren afrontar las consecuencias de perder esas discusiones. Evitan lo absoluto. Y su arte lo refleja. A Chesterton el arte moderno no le parece especialmente revolucionario. Repugnante sí, pero no revolucionario. Lo único original de su arte es que pertenece al pecado original. Los artistas alaban la decadencia de la sociedad, al igual que los gusanos alaban la decadencia de un cadáver. Los salvajes y los artistas modernos se sienten impulsados a crear algo más feo que ellos mismos, pero a los artistas les resulta más difícil. Chesterton ataca la escuela del arte de mirarse el ombligo, es decir, al artista obsesionado con sí mismo que solo se preocupa por expresarse y no por comunicar realmente algo que valga la pena predice con bastante acierto que en el futuro los artistas que se niegan a ser otra cosa que artistas pasarán a la historia como la reencarnación de todas las vergüenzas y banalidades de su tiempo. Chesterton dice que el verdadero artista, el artista que trasciende en el tiempo, está impulsado por el deseo de encontrar algún sentido y alguna historia en las cosas bellas que ve. Lo observa todo con un ojo atento, y tiene sed de secretos, no permitirá que ninguna torre o árbol se le escape de las manos. Todo verdadero artista sabe que está tocando verdades que trascienden el aquí y el ahora, que sus imágenes son sombras de cosas vistas a través del velo. Sabe que hay algo ahí, algo detrás de las nubes o dentro de los árboles, y piensa que la búsqueda de la belleza es la manera de encontrarla que la imaginación es una especie de encantamiento que puede convocarla. Pero un hombre no puede contar con la energía para producir buen arte, sin tener la energía para desear traspasarlo. El pequeño artista se contenta con el arte. El gran artista no se contenta con nada, excepto con todo. Nunca se trabaja tan bien por el arte como cuando se trabaja por otra cosa. La cuestión importante que subraya Chesterton es que la filosofía siempre está presente en una obra de arte. La filosofía que defiende en el arte es el romanticismo en contraposición del realismo. Ahora bien, los sismos son irritantes y suelen ser difíciles de seguir, por lo que debemos saber que cuando Chesterton utiliza el término realismo, no se refiere a representaciones del todo acabadas que él admira, sino a una filosofía artística que hace hincapié en lo oscuro y lo sucio y en el desapego a lo eterno. El realismo pretende ser como la vida, con todo lo malo que esto implica. Pero lo que el realismo representa son los pros y los contras de la vida en sí misma, los realistas. Pretenden sostener el espejo de la naturaleza, pero luego empiezan a creer solo en el espejo, incluso después de haberlo roto. El realismo, cuando se vacía por completo de romanticismo, se convierte en algo totalmente irreal. El realismo es simplemente el romanticismo que ha perdido su razón y la razón de su existencia. Los antiguos griegos invocaban cosas divinas para adorar a su Dios. Los cristianos medievales convocaban a todas las cosas para adorar al suyo, enanos y pelícanos, monos y locos. Los realistas modernos convocan a todos estos millones de criaturas para que adoren a su Dios y luego no tienen a ningún Dios al que adorar. El romanticismo simboliza un burro sagrado que va al templo. El realismo simboliza un burro perdido que no va a ninguna parte. Chesterton es un romántico. Y también lo son la mayoría de personas, porque es de sentido común ser romántico. Tiene que ver con las lealtades básicas, con las emociones profundas y universales, y con los altos ideales por los que vale la pena esforzarse y luchar. En todos los romances intervienen tres personajes. Por el bien de la discusión... Pueden llamarse San Jorge, el dragón y la princesa. En todo romance debe haber elementos de amor y de lucha. En todo romance deben existir tres personajes. La princesa. Alguien a quien amar. Debe haber un dragón, algo con lo que luchar. Y debe haber un San Jorge que ama y lucha a la vez. Fights. Ha habido muchos síntomas de cinismo y decadencia en nuestra civilización moderna. Pero ninguno ha sido tan tonto ni tan peligroso como este que los filósofos de hoy hayan empezado a separar el amor de la lucha y a ponerlos en campos opuestos. Pero las cosas rara vez se implican de forma mutua. Se implicaban de esta manera ya en el antiguo romance y en la antigua religión, que eran las dos corrientes permanentes de la humanidad. No se puede amar una cosa sin querer luchar por ella. No se puede luchar sin algo por lo que luchar. Amar una cosa sin querer luchar por ella no es amarla en absoluto. Es lujuria. Puede ser una lujuria filosófica y desinteresada. Pero sigue siendo lujuria lo que es totalmente autocomplaciente. Por otra parte, luchar por una cosa sin amarla, sin quererla, ni siquiera es luchar. Solo puede llamarse un tipo de... un tipo de payasada, que a veces resulta fatal. Donde quiera que la naturaleza humana sea verdaderamente humana, existe esta realeza natural entre la guerra y el cortejo. Y esa realeza natural se llama romance. Y todo hombre que ha sido joven ha sentido, aunque sea por un momento, esta última y poética paradoja. Sabe que amar al mundo es lo mismo que luchar contra el mundo. Dentro de la palabra romántico encontramos otra palabra, y hemos olvidado que la palabra romántico deriva de esa palabra. Esa palabra es Roma. La ciudad de las fuentes siempre ha sido la mayor fuente de arte que el mundo haya conocido. Y eso es porque hay una conexión directa entre la religión y el arte. Y el mundo moderno ha olvidado esa conexión, al igual que ha olvidado la conexión entre Roma y Romántico. Chesterton avala que todo arte es arte religioso. Las artes existen para mostrar la gloria de Dios y para despertar y mantener vivo el sentido de la maravilla en el hombre. Y casi todo el arte occidental se ha inspirado directa o indirectamente en la fe católica, incluso cuando se trata de una mera reacción contra ella. Todo arte nace cuando lo temporal aborda lo eterno. Hasta ahora nos hemos centrado en las artes visuales. Pero las mismas ideas pueden aplicarse a las artes literarias y a las artes escénicas, y es especialmente cierto en el caso de nuestra forma de arte más viva, la que combina especialmente todas ellas, el cine. Es la situación más triste de los asuntos artísticos el hecho de que las películas hoy en día sean un medio tan despreciado que se vierta tanta energía y dinero en su producción y que de manera general estén vacías. Por desgracia, al estar controladas por intereses comerciales, son en gran medida comerciales. Pueden tener la más alta calidad de producción, con una fotografía impresionante, efectos especiales deslumbrantes y una música preciosa, pero el problema es, como Chesterton señala, son demasiado buenas para el trabajo irrelevante que proporcionan. El arte tiene que servir a un propósito más elevado que a sí mismo y que a hacer dinero. Sin duda, un propósito eterno y tiene que reflejar valores eternos, no los valores fugaces del mundo. El arte, como la moral, consiste en trazar la línea en algún punto. Ya es hora de que empecemos a hacer buenas películas religiosas pero hasta entonces es importante poner a prueba cada película como cualquier obra de arte. ¿Le da honor y gloria a Dios? ¿Nos enseña algo eterno? ¿Nos mueve a querer cambiar nuestras vidas? ¿Nos hace ser más agradecidos? ¿Nos ayuda a amar mucho más a Dios? ¿Nos ayuda a amar más a nuestro prójimo? ¿Nos hace querer ayudar a nuestro prójimo? Si no hace ninguna de estas cosas, es una pérdida de tiempo. Y eso es el infierno, una pérdida de tiempo. Describir el infierno, la miseria y la depresión es algo a lo que muchos artistas han dedicado demasiado tiempo. Y ya nos han dado bastante, gracias. Como dice Chesterton, hay veinte poetas menores que pueden describir de forma bastante impresionante una eternidad de agonía. Hay muy pocos, incluso de los poetas eternos, que puedan describir diez minutos de satisfacción. El trabajo del cielo es un poco más difícil que el del infierno. Tenemos que decidir para quién vamos a trabajar, a qué propósito va a servir nuestro arte. Chesterton no nos deja mucho margen de maniobra. Dice que cuando el arte no está al servicio del cielo, está casi al servicio del infierno. Soy Dale Alquist. Nos vemos en el próximo programa del de Apóstol del Sentido Común.